Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. Lo que voy a hacer hoy, voy a probar el Linux más pequeño que he encontrado. Solo pesa 50 mega y es un Live CD. Vamos a iniciarlo. Estoy en un Pentium MMX. Como ven, el Linux se llama DSL. Vamos a cargarlo. Realmente es un sistema muy muy completo. Yo lo he usado, detecta casi todas las placas de red. Detecta también el USB, el mouse. Vamos a ver si me detecta el mouse. Sí, ahí lo detectó. Vamos a ver las placas de red, si me las detecta. Si tienen un ordenador, me la detectó la placa, a ver, sí, y sí, perfecto. Si tienen un ordenador, decía viejo, en este caso tenemos solamente 64 megas de RAM y es una computadora de hace 10 años atrás, es un Pentium 3. Realmente lo pueden hacer andar y como ven tiene casi todo. Ahí me detectó el mouse. Tiene casi todo, realmente funciona muy muy rápido. Yo lo usaba mucho para escuchar música porque tiene, por acá tenemos en Estados Unidos. Tiene este que es XMMS, que básicamente es como, digamos, como el Winamp. ¿Lo ven ahí? Muy similar. Yo lo usaba para reproducir audio y todo. En este caso no tengo ningún altavoz para que ustedes escuchen, pero realmente funcionaba muy, muy bien. Este es muy pequeño, este tiene realmente un par de apps, tiene un editor, tiene el Bing, que es un editor, después tiene lector de PDF, calculadora. Tiene acá algunas cosas de sonido, como vimos recién. Navegador tiene una versión de Firefox vieja. Pero realmente funciona muy muy bien. Bueno, quería mostrárselos y compartirlos con ustedes, porque siempre me preguntan qué Linux puedo usar en un ordenador viejo y yo recomiendo realmente este. Incluso en alguna oportunidad he compilado mi propia versión. Vamos al sistema acá donde está. Quiero ver las cosas del sistema. Decía que he compilado mi propia versión y realmente me funcionó muy muy bien. Tienen que darle su tiempito porque realmente es un sistema viejo y lo estoy levantando desde un CD. Lo que está haciendo el sistema, básicamente, lo estoy corriendo en Live CD, lo que hace es cargarlo en la memoria RAM, ¿sí? Y recuerden que tenemos 64 MB de RAM. Como ven, ahí tengo un navegador. Y el Firefox, vamos a ver si abre. Debería abrir. Bueno, como ven, ahí me abrió el navegador, Firefox. Y como ven, estoy en un Pentium 3. ¿Sí? Y vamos a ver la memoria. Como ven, tengo 64 MB de memoria. Acá me dice la configuración de la placa de red. Yo no lo he conectado directamente ahora al router, pero seguramente tengamos internet porque me detectó la placa de red. Tengo esas placas de red ahí colocadas. Tres placas de red tengo. Y este es el ordenador viejo. ¿Lo ven? Son memorias viejas, un ordenador viejo. Y como ven, me funcionó muy muy bien este sistema. Realmente es de utilidad por si lo quieren usar para algo. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Acá también tienen distintos tipos de, para hacer servidores, conexiones y demás. Recuerden que tenemos un canal de Telegram que va a estar en la descripción y nos estamos viendo en el próximo video. Bye bye.